Hola, bon dia. Bueno, suposo que ens veieu a tots perquè nosaltres no us podem veure, així que entenem que esteu aquí connectats i ens podeu veure en directe. Jo sóc l'Anna Sanz, de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida, que han volgut compartir aquesta pel·lícula de l'Emilio Martí, que ja va col·laborar amb nosaltres durant el DENIP, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que vam organitzar un concurs de guions de curtmetratges per la pau i contra i pel desarmament per a instituts. I l'Emilio va ser el que va acompanyar a les alumnes guanyadores, concretament de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, i aquell curtmetratge que vam poder veure a l'Animax. A partir d'aquí doncs, ens ha donat l'honor de poder compartir el seu curtmetratge, bueno, migmetratge Macun, Dibujos en un CIE, i a partir d'aquí podrem parlar també aquest debat que és tan necessari sobre les polítiques migratòries cada vegada més restrictives d'aquesta Europa fortalesa que estem construint i a la punta de llança d'aquestes polítiques migratòries i racisme institucional són els CIE, els centres d'internament d'estrangers. Igual alguns de vosaltres que ens estareu seguint, alumnes d'instituts de Lleida i altres contrades, haureu sentit a parlar poc dels CIE, dels centres d'internament d'estrangers, perquè bueno, hi ha bastant com a silenci al voltant i bastanta opacitat. Sobretot aquesta opacitat fa que no es pugui gravar a dins. I per a que pugui explicar-se les històries del CIE, l'Emilio pues, va haver de recórrer a l'animació, del que és un artista animador i és el seu mitjà de comunicació predilecte, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, ara, per no enrotllar-nos massa amb aquest inici i pugueu veure la pel·lícula, us presento breument a les persones que ens acompanyaran després per fer aquest debat, per respondre les vostres preguntes que podreu fer a través del chat de YouTube que teniu habilitat. I nosaltres les farem arribar a les ponents. Doncs tenim a la Mercè Duch, de Tanquem el CIE, a la Nati Oliveira, si ho dic bé, de Tanquem el CIE també, activistes de Tanquem el CIE, i a l'Emilio Martí, que és el director, creador, animador d'aquesta pel·lícula. Si voleu dir unes paraules abans de començar amb aquesta projecció i després ja podrem sentir doncs, els vostres testimonis, que expliqueu el projecte de Tanquem el CIE, quina és la vostra feina, i que l'Emilio Martí ens expliqui també una miqueta com ha estat el rodatge d'aquesta pel·lícula, com va sorgir la idea i també el seu activisme al voltant dels drets humans i el dret a migrar, que és un dret que nosaltres oblidem moltes vegades que és un dret humà com un altre, el dret a migrar. I també després, a partir després de la pel·lícula, es connectarà amb nosaltres Timbo Sam, que és un actor activista senegalès que posa també la seva veu i testimoni a la pel·lícula, com ja veureu. Doncs us deixo uns breus minutets per a presentar-vos i a partir d'aquí pues, passem a la pel·lícula i si l'Emilio ens vol fer després una petita introducció del que veurem i així pues, anem preparats. Mercè. Doncs, moltíssimes gràcies per convidar-nos. Estem molt contents, molt contentes de Tanquem el CIE, que ens doneu l'oportunitat, perquè justament el CIE i tota la política migratòria sempre està envoltada de molta opacitat. Se'n parla molt poc, s'investiga molt poc, intentem investigar, però realment és una realitat molt opaca i ens sembla que té molt a veure també, està molt relacionat amb la realitat del dia a dia, del racisme quotidià, del racisme institucional que estem vivint. I em sembla molt i molt important que la gent jove es vagi formant amb aquests temes i que siguin molt crítics amb aquests temes. Moltes gràcies. Nati, ¿vols dir alguna cosa? Sí. Bueno, agradeceros por el espacio. Yo hablaré en castellano porque me resulta bastante más fácil. Y como Mercé, considero muy importante que las generaciones que nos cogerán el relevo
tengan muy presente el tema de los centros de internamiento de extranjeros, el tema de las necropolíticas migratorias y demás. Y nada, agradeceros el espacio y la feina que hay detrás de poder organizar todo esto. Muchas gracias. Bueno, si nos quieres hacer una pequeña intro, Emilio, de qué vamos a ver hoy. Vamos a ver un documental. Es un documental que está hecho con dibujos animados. Y está hecho con dibujos animados por lo que dices. Es muy difícil trasladar la realidad de lo que son los centros de internamiento de extranjeros porque básicamente cuesta muchísimo entrar allí, excepto si eres una persona que ha venido a España y que no tienes todos los papeles que se nos hace tener en regla, que entonces te meten aunque no quieras. Tuve la oportunidad de entrar en uno de estos centros de internamiento de extranjeros que no tenía personas, pero que no estaba vacío, porque todas las paredes estaban llenas de dibujos y fue con un proyecto artístico que luego he convertido en esta película. Porque al ver pues eso, que celdas, que son celdas como en cualquier cárcel, son celdas con barrotes, son celdas con las ventanas que te impiden ni ver lo que hay alrededor. Y son celdas en las que meten, eso lo vamos a repetir mucho en la peli hoy, a personas inocentes que no han hecho nada delictivo, que solo han hecho lo que es un derecho de todas las personas del planeta, que es moverte, ir a donde quieras. Pues estas cárceles donde meten a personas inocentes están llenas de mensajes que nos hablan de la humanidad tan diversa que tenemos, tan bonita. Había mensajes de gente que recordaba a su madre, gente que recordaba un amor, gente con mucha esperanza y mucha alegría por haber conseguido venir desde Senegal o desde el Sáhara Occidental a España, a las Islas Canarias, que es donde está este CIE. Y con todos esos dibujos, pues decidí darles vida. Era una especie, al principio iba a ser una especie de homenaje, simplemente los iba a animar a cada uno para que se viera lo bonito, lo impresionante que era. Pero como empecé a investigar y a hablar con gente que había estado en CIES, encerrada a la fuerza, pues entonces es cuando se abre el horror absoluto. Y cuanto más vas sabiendo de los centros de internamiento extranjeros, pues el horror es más grave. Porque los maltratos, no solo que encerremos a personas que no han cometido ningún delito y que están asustadísimas porque se les encierra sin mucha explicación durante 2 meses incluso, y se está proponiendo que sea más tiempo, pues no solo hacemos esto, sino que además una vez también se les maltrata de muchas maneras. Entonces, quería contar esto y como tuve la suerte de conocer a personas muy valiosas como Timbo, Sam o Morty Añe o Vivian T., que conocen muy bien toda esta realidad, pues fui armando un documental narrativo en el que os van a contar qué significa venir a Europa, qué significa venir con esperanzas de querer vivir mejor, de seguir tus sueños y qué significa que entonces un gobierno europeo, sin que te lo esperes, pues se come todos tus derechos humanos y te cierra la fuerza. Pues sí, efectivamente, esta es la realidad que nos toca vivir ahora y, bueno, es muy importante este tipo de programas y de iniciativas de educación para la transformación social, para centros educativos, para institutos que originalmente estaba dirigida a aquesta activitat, però l'hem decidit obrir al tot el públic perquè és una oportunitat que tenim i que creiem que l'ha de veure molta gent, a part, òbviament, pel valor artístic que té, que ja ho veureu, però sobretot perquè hem de posar sobre la taula aquestes temàtiques, sobretot ara que també ens arriben nefastes notícies del campament de les Raïces a Tenerife, de que ens arriben nefastes notícies, sobretot de les polítiques que s'estan aprovant a nivell europeu, que encara aixequen més murs dels que ja hi ha. I també perquè creiem que és important que ho vegin els instituts, perquè la nostra societat és cada vegada més diversa. A les nostres escoles i instituts cada vegada hi ha persones de més orígens diferents. I hem de tenir en compte aquestes realitats i en què s'han hagut d'enfrontar algunes de les persones que conviuen amb nosaltres. Pel sol fet de vindre d'un altre puesto, d'algun altre país, o per tindre un altre color de pell, o per no tindre uns papers en regla, que això no és res més que un delicte administratiu. O sigui, no diu en ningun lloc
que sigui un delicte penal pel qual et puguin posar a la presó, però resulta pues, que si acaba caient a la presó, que són el CIE. Sense més demora, ja us deixarem amb el curtmetratge perquè el pugueu gaudir i després esperem les vostres preguntes i comentaris per després de que us presentaran una miqueta el que fem el... Bueno, em comenta que la Nati més que un delicte és una falta. És una falta administrativa el fet de no tindre papers. No és un delicte ni un crim com per acabar amb una presó i privat de llibertat, no? Bueno, pues això, sense més demora, us deixem amb la pel·lícula i després us presentarem una miqueta què es pot fer, perquè moltes vegades ens trobem a que fem una crítica o que estem senyalant coses que són injustícies, però no donem com a resposta què és el que podem fer nosaltres contra això, no? La Mercè i la Nati explicaran una miqueta què fan a Tanquem els CIEs, perquè nosaltres considerem també que aquestes irrealitats injustes haguem de poder fer-hi alguna cosa des de la nostra postura i des del nostre privilegi, també. Molt bé, doncs ja no m'arrotllo més, us deixo amb la pel·lícula, esperem que us agradi molt i tornem després directament aquí al directe. Bueno, sobre les paraules una miqueta, no? En fi, és que jo sempre m'emociono sempre que la veig, eh? I bueno, suposo que a molts us haurà tocat i a les persones que no coneixíeu aquesta realitat o, pues, bueno, el mínim que hauria de fer a tots nosaltres és escandalitzar-nos que això estigui passant al segle XXI. És el mínim que hauria de fer-nos i de provocar-nos. Llavors, bueno, com hem dit abans, una cosa us vull recordar. Hem tingut uns problemes amb el chat del YouTube. Si veieu que no se us activa el chat per a fer arribar les preguntes, refresqueu la pàgina. I llavors ja us funcionarà. I qualsevol pregunta, comentari, reflexió que vulgueu fer arribar, doncs ens la feu arribar pel xat i nosaltres la transmetrem aquí. Vale? I bueno, doncs us deixo primer doncs, que l'Emili ens expliqui una miqueta com ha estat el procés de fer aquesta pel·lícula, la decisió de com li va arribar la decisió de fer-la, no? Recordar també pues, que va ser una pel·lícula que va ser nominada als Goya el 2019 després ens explicaran la Mercè i la Nati què és el que podem fer per lluitar contra aquesta realitat tan ofendosa que existeixin si és al nostre país i a molts d'altres. I el que, bueno, suposo que haureu vist a les notícies que recentment pues, Pedro Sánchez ha estat de gira per Àfrica i no precisament per a coses bones, sinó per a continuar amb el intentar que s'acceptin els acords de deportació de persones, la qual també és... Deportar persones sí que és un delicte. Deportar persones és il·legal, de fet, també per les nostres lleis, no? Però si fan totalment el contrari. Després es fiquen al CIE a persones que no han comès cap delicte. En fi, no m'enrotllo més que jo. Us deixo amb l'Emilio Martí, que us explicarà una miqueta com ha estat el procés de fer aquesta pel·lícula i també el seu trajecte
com a activista pels drets humans. Pues gracias, Ana. Yo la película la he hecho siguiendo un poco mi instinto personal, que es lo que expresamos súper bien en esta peli de que viviríamos todos mejor si los derechos humanos se cumpliesen. Y los derechos humanos tienen, el sistema en que se aplican puede tener muchas pegas, pues porque muchas veces los que se dicen protectores de los mismos derechos humanos, pues a partir de la ONU, pues son los países con más poder que deciden cómo se gestiona el planeta y que a veces con la excusa de defender los derechos humanos, pues podemos rozar la imposición de determinadas ideas en otros países. Pero básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de inmoralidad que se alcanzó a partir de conductas como la de los nazis, los campos de concentración y de exterminio, el uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos, fue tan radical que tuvimos que decirnos a nosotras mismas que esto no se podía hacer, que no se puede matar a la gente, que la gente en situación de hambre o de guerra o de necesidad de crecer tiene que poder cambiar del lugar donde vive, que lo digno y lo lógico es ayudarnos unas a otras y cuando alguien viene de fuera echarle una mano, como a los españoles nos ha pasado muchas veces que hemos salido de España pues por la guerra civil o por la crisis económica de los 50, 60, por la dictadura de Franco, etc. Yo no sé, considero que el planeta es mi casa, pero incluso si pienso España es mi casa o desde donde yo hablo Valencia es mi casa, a mí me parece una podredumbre tremenda vivir en un sitio donde puede ocurrir que por haber nacido en Marruecos y estar en Valencia, la policía te pueda detener sin muchas explicaciones y encerrarte en una cárcel. Entonces me parece muy necesario yo defender estas cosas. Lo mismo pues que si veo que a una persona se le está discriminando por el mero hecho de ser mujer o por ser de etnia gitana o por tener dificultad de movilidad, a mí me produce mucha tristeza y congoja vivir en un sitio donde se produce ese machaque. Entonces creo fundamental que en la medida de nuestras posibilidades todas las personas contribuyamos a que los derechos humanos se mantengan como guía y se cumplan lo más posible. Y uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la información, a saber, y a saber qué hacen nuestros gobiernos. Y a mí me parece terrorífico vivir en un país donde existen cárceles para personas inocentes. No estamos hablando de pues, que alguien pueda ir a la cárcel por un fallo judicial, porque un posible delito no se acaba de entender, el juez ha fallado, cosas que pasan. No estamos hablando de una injusticia suelta, estamos hablando de que automáticamente, sistemáticamente, el gobierno español, los gobiernos europeos, la Comisión Europea, hemos creado un sistema institucional, eso es lo que viene a significar pues, racismo institucional, que criminaliza, es decir, que hace parecer criminal, ilegal, un delito, algo que es un derecho humano básico. En este caso, migrar, moverse, ya sea esto, porque en tu país tienes hambre de comida o porque tienes hambre de crecimiento vital. Es un derecho humano salir de donde estás e ir a otro punto del planeta. Entonces no lo podemos convertir en un delito. Y luego, menos aún, podemos permitir que nuestros medios de comunicación o de descomunicación no nos cuenten sobre esta realidad. Que solo hablen de los CIEs pues, en las ocasiones en las que hay algún motín, porque la gente tiene miedo y quiere escapar. Es la única ocasión en la que tenemos que saber de esto, pero no hay el análisis constante que debería haber cada vez que se encierra a una persona allí. Y más cuando además es una mujer embarazada, es una víctima de malos tratos, es un menor, una persona con enfermedad mental. Estamos encerrando a mucha gente vulnerable sin muchas explicaciones. Yo como artista intento aprovechar que tengo una situación pues tengo, he tenido unos estudios de Bellas Artes, tengo la capacidad de hacer narrativas, entonces me gusta poner esto también pues, un poco al servicio de gente que pues, no tiene esta capacidad de manera directa, aunque en la película, por ejemplo, y a medida que ha ido pasando el tiempo, ahora conoceréis Amor, digo, a Timbo y pues Vivian también, son personas que además de activistas y de personas muy
trabajadora, gente muy divertida, buena gente, que hacen que España sea un sitio mejor, porque están viviendo aquí, son artistas enormes. Ahora están dedicándose al teatro, al cine, a la tele, y pues están usando también su capacidad artística para expresarse. No sé, creo que los CIEs no tiene razón de existir, y creo que el modo para que esto ocurra es comunicando lo más posible que existen. Porque ni en Valencia, por ejemplo, tenemos un CIE enorme, en una comisaría de policía que parece un fuerte, en un barrio hipster y elegante de Valencia, el barrio de Ruzafa, y la gente de alrededor no sabe lo que es esto, no sabe que es un CIE. Pasan por ahí, por la puerta, y no lo saben. Porque al gobierno español y a los gobiernos europeos no les interesa que la gente sepa que no somos los garantes de los derechos humanos y de la ética. Con lo que nos movemos por el mundo, esa publicidad que nos hemos hecho y que nos hemos tragado, sino que somos colaboradores muy, muy necesarios cuando no somos los instigadores, los que ponemos en marcha medidas explotadoras en todo el planeta y luego medidas para criminalizar. Entonces creo que es fundamental informar lo más posible por todos los medios que se pueda de que esto existe y de que esto no debería existir y que debería ser relativamente fácil que no existiera, porque me parece que simplemente la gente en general, hay muy poquita gente que tenga una mentalidad conscientemente racista, la gente tenemos un racismo interiorizado, inconsciente, que sí que se puede trabajar, pero en general creo que somos decentes y que no nos gusta que la gente inocente sea encerrada. Lo que pasa es que muchas cosas pues es más cómodo no verlas y hace falta un extra de trabajito mental, porque es verdad que estamos todas muy puteadas y muy cansadas y a veces parece que es muy difícil decir, pues mira, voy a ayudar por esta causa, pero nos hace falta entender que el ayudar por estas causas al final nos repercute a nosotros, que esto nos hace bien, el que los CIEs se cierren, el que la gente pueda migrar a España y tener una vida mejor, nos hace bien a todas. Esto es así. Pues sí, la verdad es que sí. Muchas veces entonces vienen los peros, ¿no? Enseguida esta gente que, o las personas que te dicen no soy racista, pero no podemos acoger a todo el mundo, no podemos ayudar a todo el mundo, no pueden venir todos aquí, ¿no? Y esto estamos cansados de escucharlo muchas veces. Y es como, bueno, yo no tengo la culpa. Bueno, sí, somos directamente responsables. O sea, somos directamente responsables que esto esté ocurriendo. Porque también, por ejemplo, pues otra cosa que no sabemos y sobre la que existe muchísima opacidad es sobre los gastos militares. Y resulta que España es el séptimo país del mundo que exporta armas. Y la gente dice que si no hay CIEs y si no hay políticas restrictivas, resulta que crearemos efecto llamada. No, perdona, el efecto llamada lo crean las guerras. Eso no es efecto llamada, eso es efecto huida. Entonces, si se están exportando armas, si hay un presupuesto militar y de armamento en España que triplica el gasto sanitario, pues normal que después no haya dinero para estas cosas, ¿no? Que la gente dice, es que claro, no hay dinero por los de aquí, ¿cómo va a haber dinero por los de afuera? Bueno, pero sí que hay dinero para comprar armas, ¿no? Es un poquito que, claro, es fácil caer en estas narrativas y estas retóricas si no se conocen los hechos, ¿no? Y es interesante que no interesa que se conozca. Y entonces, bueno, pues para pasar de esta frustración un poco que produce saber que existen estas realidades, pues pasemos un poco a qué es lo que se puede hacer para luchar con ellas, contra ellas, qué es lo que se puede hacer, bueno, pues como ha dicho muy bien Emilio, para que España sea un país mejor con el que nosotros nos sentamos orgullosos de que sea un lugar de acogida, de que sea un lugar donde se respetan los derechos humanos, de que sea un lugar que no haga diferencias por el origen ni el color, ¿no? Porque al final, pues, no os decían vuestros abuelos que uno no es de donde nace, sino de donde pase, pues que todo el mundo pueda
hacer en paz, nunca mejor dicho, y para, bueno, darnos un poco de idea qué es lo que está haciendo y quién está luchando contra estas injusticias, pues os paso la palabra a las activistas de Tanquem el CIE, que nos van a explicar un poquito pues su campaña y qué es lo que podemos hacer nosotras para ayudar. Adelante. Bien, los CIEs son un mecanismo de control migratorio que no existían centros iguales desde la época de los campos de concentración de los nazis. En esos centros se gestionan las repatriaciones, expulsiones, como se quieran llamar, de personas que han cometido una falta administrativa, como puede ser beber en la calle o llevar un perro grande sin bozal. Es la misma mecánica el estar sin papeles, no es una falta administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte del tema de que las deportaciones son ilegales, ahora mismo en España además se está incumpliendo el protocolo de Turquía, por ejemplo, que reconoce que todas las mujeres que están en el Estado español están bajo la protección del Estado. Y la deportación de esas mujeres, que hay menos cantidad, pero hay, es un incumplimiento de este protocolo, porque no dice las mujeres con permiso de residencia, las mujeres nacidas, no, todas las mujeres que llegan al territorio español o que están, están bajo la protección del Estado español o deberían estar, ¿no? No solo está en España, por desgracia, en los puntos rojos que se ven en el mapa son todos los centros que hay, está en toda Europa y en el norte de África, que es la mal llamada frontera sur, ¿no? Son todos los países de Europa que han suscrito los acuerdos de Schengen y en España los CIEs dependen del señor ministro Grande Marlaska, que es ahora mismo el ministro de Interior que tenemos. El encierro en el CIE es una medida supuestamente de prevención y excepcional, pero es más bien para facilitar la deportación, ¿no? Pero más bien es la norma. Cada 2x3 estamos viendo que aquí en Barcelona hay redadas policiales por perfil étnico que según por épocas van a por un perfil muy concreto. A veces son subsaharianos, otras veces son del norte de África. Otras veces son de algunos países de Europa del Este, que eso depende un poco de del macro vuelo que vaya a salir en ese momento. Una de las cosas que consideramos más graves es que las personas que están ahí dentro no saben en qué situación está el proceso administrativo que se les ha abierto o a veces ni siquiera el por qué están ahí, ¿no? Ahora también con la situación de pandemia global que estamos viviendo, aquí en Barcelona, por ejemplo, que tenemos la desgracia de tener el CIE en Zona Franca, que está en un polígono, es Mordor aquello, para llegar ahí tienes que coger dos autobuses y luego caminar un montón, o sea que lo que pasa ahí dentro ya ni siquiera hay vecinos que lo escuchen. Tenemos el tema que ni los abogados ni los familiares pueden entrar a visitar. Con lo cual, ni las asociaciones pro derechos humanos. Con lo cual, si ya es opaca de por sí la situación, ahora no va más, porque no hay nadie que salga a decir lo que está pasando dentro. No hay servicio de traducción, con lo cual la confidencialidad abogado-cliente se pierde porque dependen de otro interno que haga la traducción. Y eso puede ser peligroso para personas que pertenecen a alguna minoría de disidencia política o para las personas del colectivo LGTBI, por lo que conlleva en muchos países el ser homosexual o ser una persona transexual, ¿no? Y además, o sea, el CIE en sí es un mecanismo aparte de control, es de intimidación, porque cuando yo veo
o me entero de que están haciendo una parada policial, ya te quedas con el deseo, no te puedes mover libremente, ni puedes ir libremente, entrar, salir de trabajar y demás, ¿no? Puedes acabar en aquí tenemos los que tenemos en ahora mismo, están salvo el de Zapadors, que está cerrado por obras. Tenemos 6 abiertos ahora mismo, y en Barcelona tenemos el añadido de que desde septiembre hay un módulo para albergar a mujeres. Creemos que con capacidad para 30 personas, pero no lo sabemos seguro porque no nos van a informar. De hecho, nos enteramos de que estaba operativo ya ese módulo cuando ya estaba operativo. No tenemos noticia de que se haya encerrado a ninguna mujer ahí, pero en cualquier momento la situación puede cambiar. Y con otro añadido más, que la mayoría de las mujeres migrantes que están aquí son cabeza de familia y mantienen a toda una familia que depende de su sueldo. Y en el caso de que se las detienen teniendo hijos menores, sus hijos pasan a ser tutelados por el Estado. Entonces es como, no solo ya no es el miedo a que te encierren a ti, sino el que va a pasar con tus hijos, ¿no? Y en estas estamos ahora mismo, con el pendiente de cuándo tendremos la noticia de que habrá una mujer en un CIE. Y puedes acabar ahí muy fácilmente. Te vas a trabajar, la policía ha montado un control como los que están montando ahora muy a menudo y te piden la documentación, no la tienes al día, y te encierran. Te encierran en el CIE para poder deportarte. Si tienes una orden de expulsión vigente, de otra vez que ha habido una identificación de esas supuestamente aleatorias, que no son tan aleatorias como sabemos, también te pueden encerrar en el CIE a espera de que se te deporte. Las razones, según la ley de extranjería, es que es una medida cautelar durante el proceso sancionador que propone tu expulsión. Es una medida cautelar para la tramitación de una expulsión penal. Y cuando no se puede hacer una deportación express, que se llama, que es la que te deportan en 72 horas como plazo máximo, después de llegar de manera irregular al país, entonces también te llevan al CIE. Y aquí tenemos unos pequeños datos de cómo está la situación actual con la pandemia global esta que estamos viviendo. O sea, se consiguió vaciar los CIEs durante 5 meses, pero porque no había posibilidad de deportar a nadie, porque estaban las fronteras cerradas. Pero desde octubre se han reabierto todos o casi todos, salvo el caso de Valencia porque están en obras, aunque todos los que luchamos por los derechos humanos pedíamos el que no se reabrieran, porque ahí no se pueden mantener unas condiciones mínimas para una cuarentena, por ejemplo, cuando hay un positivo por COVID. Aquí en Barcelona las cuarentenas que se han vivido es en habitaciones vacías, con un colchón en el suelo y nada, y una manta. Ya está, o sea, ese es esa es la manera de pasar la cuarentena. O sea, durante estos 6 meses que han reabierto, hablo del caso de Barcelona porque es el que conocemos in situ. En los 6 meses que ha reabierto han habido 6 denuncias por maltrato durante los aislamientos por positivo en COVID. Durante 6 meses, 6 denuncias que están presentadas delante de la justicia. Y ahora aquí en Barcelona tenemos lo que ya había comentado, de que está prohibida la visita a las familias,
las entidades de derechos humanos y en algunos casos también se prohíbe la entrada a los abogados. No entendemos el porqué, pero bueno. Consideramos que es una violación grave de los derechos humanos, sobre todo ya normalmente, pero al no tener las condiciones sanitarias mínimas, es todavía más grave el tema de que estén abiertos. Y nosotros, sobre todo el trabajo que hace, nosotros somos Tanquem el CIES, que luchamos por el cierre definitivo de los CIES, ni reformas, ni readecuaciones, sino el cierre definitivo y el fin de las deportaciones forzadas y la abolición de la ley de extranjería y de todo el sistema y el engranaje que permite que estos CIES sean operativos y estén abiertos, ¿no? Los CIES son la principal, son una de las caras más visibles de las necropolíticas migratorias que hay en Europa y que que discrimina a las personas tanto por su origen como por su color de piel, porque han acabado personas de Europa, procedentes de Europa del Este, en CIES y demás, pero la norma es que sean personas personas negras o personas magrebíes o con rasgos claramente indígenas y demás que salen de esas paradas policiales por perfil étnico. Tenemos una campaña, estamos en todo el territorio donde hay CIES y en otros donde no hay CIES, pero que también luchan por en otras ramas de los derechos humanos. Hay un grupo, por ejemplo, que es Stop Deportaciones, que avisan de los macrovuelos de deportación y demás. Suelen publicar en Twitter, aparte que aquí aparece su página web. Y aparte intenta investigar, ¿no?, todo el tema que hay detrás de las deportaciones, de los macrovuelos y tal, las empresas que lo permiten. No veo si me está. Nosotros, aparte de visibilizar el tema del CIE, ¿no?, de las fronteras y de las necropolíticas que hay, hacemos charlas como estamos haciendo hoy. Hacemos acciones también delante del CIE muchas veces, otras veces en redes sociales. Intentamos vigilar en la medida de lo que podemos en conjunto con otras asociaciones lo que pasa dentro y poder denunciarlo y procuramos, mientras no podemos cerrar el CIE, que hayan unas condiciones de vida digna mínimas, ¿no? Como puede ser el que las mujeres tengan más de una muda de ropa interior, que se les den compresas, a ese punto de tristeza llegamos, ¿no? Que en muchos casos a las donas no se les dan lo mínimo para su higiene personal íntima. Y también intentamos investigar y denunciar los mecanismos de deportación, bien sea, sobre todo, las deportaciones express, ¿no?, que son 72 horas máximo que tienen y no hay garantía jurídica ninguna. También denunciamos el entramado que hay con Frontex, que es la empresa militar que ahora gestiona las fronteras, ¿no?, sobre todo la frontera sur, el entramado que es y el dinero, la gran cantidad de dinero que se mueve, que son muchísimos millones de euros que se mueven al año para mantener esas fronteras y demás. Y también se trata de ampliar un poco, tratamos de que las personas amplíen su mirada sobre la organización social y que la supuesta seguridad que se tiene, ¿no?, no es tal, sino que es un mecanismo más de defensa, por llamarlo de alguna manera, que ese mecanismo de defensa está basado en privar a otras personas de los derechos básicos y fundamentales que están recogidos en varias cartas de derechos humanos.
internacionales que están hechos a la medida de los países, como bien comentaba antes Emilio, que está hecho a base y medida de los países blancos que ya cuentan con una serie de privilegios. Y sobre todo, también tratamos de apoyar actividades que trabajan contra el racismo, el colonialismo y el orden patriarcal, ¿no? Que al final es todo un mismo entramado que lleva como fin último la opresión de las personas más vulnerables o vulnerabilizadas. Y nos podéis encontrar en nuestra página web, donde tenemos información sobre lo que está pasando en el CIE, intentamos tenerlo lo más actualizado que podemos, vídeos, noticias, nota de prensa, tenemos 6 puntos que exigimos a cualquier partido político que nos piden reuniones y demás, sobre todo en época de elecciones, somos de los más buscados para hablar, pues tenemos unos 6 puntos que nosotros no trabajamos con ningún partido político, ni aceptamos financiación de ninguno, ni hacemos charla a un solo partido político. Si son varios, pues nos lo pensamos. Pero queremos seguir teniendo esta libertad de poder decir lo que nos dé, lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, y sobre todo poder afear las situaciones que vemos que son denunciables. Y eso es todo. Aquí aparecen nuestras redes, nuestro correo electrónico y una de las mejores maneras de apoyar, aparte de la económica, que también viene muy bien para seguir manteniendo lo que hacemos, es difundir las noticias. Que cuanto más personas sepan de los CIEs, dónde están y lo que pasa dentro, más fácil será futuramente, entre comillas, eso y con muchas comillas, conseguir unos cambios mínimos, tanto en el tema CIES como en el tema de la ley de extranjería, que es la que permite que haya esto. Y por último, decir que cerremos los CIES, paremos las deportaciones y derribemos las fronteras. Y acabemos con la ley de extranjería. Muchísimas gracias por el espacio y a todos los que estáis al otro lado viendo esto. Muchísimas gracias a vosotras. No sé si Mercé quería añadir alguna otra cosa. Habéis visto un poquito el trabajo que hacen desde Tanquemel CIES, cómo podéis apoyar, cómo podéis colaborar en acabar con esta injusticia. Pues eso, difundir la información, hablar del tema, informaros y sobre todo, bueno, aquí en Lleida tenemos ahora mismo un momento muy visible y es porque aquí en Lleida empieza la campaña de la fruta y vienen muchísimos temporeros y muchísimas personas de afuera y se dan un montón de situaciones también de racismo institucional en el sentido de que no hay un habitaje y nos preguntamos por qué no se hace una regularización de todos, ¿no? Porque viene, es que hay algunos que vienen sin papeles y claro, no pueden trabajar, ¿por qué no se hace una regularización? Mucha gente dice, es que no se puede. Sí que se puede. Portugal la ha hecho. Italia la ha hecho. Se necesitan esos trabajadores. ¿Por qué no se regularizan? Porque si vienen sin papeles, están sin derechos. Y sin derechos se puede explotar mucho mejor. Puedes explotar, puedes no pagar, puedes pagar por debajo del sueldo mínimo interprofesional. No decimos que los países hacen esto. Decimos que el sistema hace esto. Porque también si tenemos un Mercadona o un Carrefour que pone un precio de la fruta muy por debajo del coste de producción, entonces pues muchos países se ven obligados a pagar menos. Es como una rueda gigantesca y veis quién está arriba del todo, pues las grandes corporaciones muchas de estas personas que vienen aquí son también, pueden acabar siendo víctimas de un CIE, porque si hay personas que vienen sin papeles, hay, y sobre todo por el tema de la pandemia, había como más todavía más controles policiales, pues no hay documentos, pues los enviamos al CIE y es toda esta rueda que hace que muchas personas vivan con un miedo vital de no querer ni salir de casa y eso es que es totalmente injusto, o sea, por humanidad
mínima no deberíamos querer que eso lo viva nadie. Y hay soluciones. Antes ha salido la pregunta, ¿hay alternativas? Claro que hay alternativas. Hay alternativas de regularizar personas, hay alternativas pues, de dejar de explotar recursos. Por ejemplo, preguntan, ¿por qué vienen tantos senegaleses? ¿Por qué hay tantas barcas en el mar? Se ha renovado por quinto año el acuerdo de pesca entre España y Senegal, que es básicamente el Senegal, muchísima de su población vive de la pesca tradicional. Si van barcos de arrastre que acaban con todo el fondo marino, aparte de acabar con las reservas de pescado, las personas de ahí no pueden hacer su trabajo de toda la vida, tienen que irse a buscar trabajo a otro lado. O sea, nosotros contribuimos también a que eso siga pasando. ¿Qué podemos hacer? Pues exigir a nuestros gobiernos que cumplan, que respeten los derechos humanos, exigir la derogación de la ley de extranjería, exigir todas estas cosas, porque trabajar para visibilizar estas vulneraciones de los derechos humanos, contarlo, ¿no? Y tener en cuenta también pues, que aquí viven muchísimos catalanes, catalanas de origen senegalés, de origen africano, de origen sudamericano, pero son catalanes y catalanas. No puede ser que tratemos a personas como personas de segunda porque vienen de otro lado, ¿no? Es que parece todo muy lógico, pero estamos viviendo en un mundo donde ahora se criminaliza a las personas que luchan por los derechos humanos. Lo hemos visto con Elena Maleno, lo hemos visto con personas que se están enfrentando a multas astronómicas por haber ayudado a refugiados. Nos dicen, si te gustan tanto, mételos en tu casa. Los metes en tu casa y luego te puede caer una multa. Es que es muy grave. Te multan o te persiguen, pero estar ayudando personas. Entonces, hay que visibilizar esto. Bueno, no me enrollo más porque, como hemos visto, ha entrado Timbo Sam y podrá hablar con vosotros. Hola. Timbo ha ofrecido su testimonio en la película y su voz, voz en off, era él. Ahora lo tenéis aquí, le podéis ver la cara, más allá de haberlo visto en dibujito. Y bueno, si nos quiere contar pues un poquito su trayectoria hasta que ahora se ha convertido en un actor conocido aquí en España, pero tuvo que, parece que, bueno, pues es que las personas que vienen migrantes para conseguir lo mismo o conseguir algo aquí lo tienen mucho más difícil. O sea, son como muchos más obstáculos que tienes que tumbar y eso no debería ser así. Os dejo con Timbo, si después queréis seguir mandando preguntas, las vemos aquí abajo y podemos ir respondiendo. También si tenéis alguna pregunta concreta para alguna de las personas que están aquí en el chat, pues la podéis hacer llegar. Creo que Emilio se ha caído, pero va a volver a conectar en breve. Os dejo con Timbo. Hola compañeras, hola a la gente que nos están viendo. ¿Me escucháis? Vale. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, porque siempre viene bien, ¿no? Yo le llamo la confesión, que es una forma de desahogar, ¿no? Porque muchas veces llevamos muchas cosas acumuladas y yo creo que es muy importante, ¿no? Que se nos ven en este tipo de charla, ¿no? Entonces, mi nombre es Timbo, soy de Senegal, en verdad es Chambu. Mi nombre es Chambu, pero después de 4 intentos en Patera, al llegar por fin a Tenerife, me preguntaban cómo te llamas, les digo Chambu y pusieron Timbo. Desde entonces, casi todo el mundo me conoce como Timbo, ¿no? Y este nombre que me pusieron, en vez de mi nombre Chambu, y pusieron Timbo, hace que tarde 9 años en conseguir los papeles. O sea, mira hasta dónde llega todo eso, ¿no? De que simplemente tú les dices cómo te llamas, te dicen cómo te llamas, y tú les contestas con tu nombre. Pero claro, para no te vuelven a hacer pregunta o darte un boli y dice, escribe aquí, ellos escriben lo que les da la gana, como les suena. Entonces pusieron Timbo y cuando cumplí los 3 años,
cogí mi pasaporte para ir a la comisaría, ¿no? Para decirles, este es mi nombre. Y cogieron el pasaporte y lo miraron y dicen, este pasaporte es falso. Me metieron al calabozo. Claro, lo que ellos pusieron cuando llegué es la verdad, porque ellos tienen esta superioridad de decir, aquí mandamos y este es tu nombre. Y este pasaporte es falso. ¿No? Me costó años y presenté los papeles más de 3 veces y fue durísimo conseguirlo, pero yo soy de esta persona de que cuando digo, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, ¿no? Lo mismo que pasó cuando tomé la decisión de venir aquí en España. Mire, muchas veces cuando hablamos de la inmigración solo hablamos de las consecuencias, ¿no? Esta gente han llegado, ¿qué les pasa? Ahora, ¿qué les va a pasar? Las minas, Canarias. Pero lo que decía la hermana hace poco, ¿no? ¿Por qué esta gente salen de sus países? Esa es la pregunta que debemos hacer todos, porque la solución está ahí. ¿Por qué saben de todo lo que realmente nos puede pasar? Aún así venimos, porque eso de que no saben lo que hay aquí. No, antes igual no, pero ahora ya tenemos una cosa que se llama Internet, que también llega a África. Y siempre intentamos informar a nuestros hermanos, decirles lo que realmente hay. Yo lo que no voy a hacer nunca es decirles que no vengan, no. Porque no puedes llegar a mi casa, llevar mi pan y decirme que no sales ahí, no. Los jóvenes que están aquí en España, la mayoría, no, la mayoría no, no, pero muchísimos jóvenes están saliendo. Están saliendo porque el país va mal. Es lo mismo que nos está pasando en Senegal, en mi caso, lo decía la hermana. Yo era pescador y dejé mis estudios cuando tenía 11 años para meterme en la pesca. Y a los 17 tomé la decisión de venir aquí. Pero ¿por qué tomé esta decisión tan difícil con solo 17 años? Por el saqueo. Muchas veces dicen que no, ¿por qué vienen? Sí, el problema es el saqueo, como dice la hermana. No dejan de saquear nuestros recursos. No estoy culpando a los gobiernos de Occidente y ya está, no, también mis gobiernos porque son cómplices y son marionetas. Pero tú cuando vienes a mi casa y te digo, un móvil que vale más de 100 euros y te he dicho, dame 1 euro, tú debes saber que realmente este móvil no es mío, sino no te lo vendía por 1 euro. Entonces, los gobiernos de Occidente están aprovechando de que nuestros políticos son marionetas y están solo por sus bolsillos. Pero, ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con los jóvenes que se arriesgan sus vidas? Yo he tenido compañeros, amigos, verles muertos. Entonces, a mí me gustaría que centramos y que exigimos nuestros gobiernos desde acá. Dejarles muy claro de que esta gente no les gusta abandonar a sus familias, a su gente, a su cultura. Porque simplemente lo que es la cultura es distinta. Y muchas veces nos impide hacer las cosas que queremos hacer. En palabras cortas, solamente el choque de cultura hace que no seamos felices como deberíamos. Muchas veces estoy hablando por teléfono, parece que estoy pidiendo permiso para hablar por teléfono. Mirando, a ver si me van a decir, a ver si van a decir que estoy molestando. Desde que llegué a España, mi forma de ser ha cambiado. Sí, claro que sí, tengo que integrarme, tengo que adaptarme, pero ¿por qué? ¿Por qué realmente los de aquí no intentan de alguna manera adoptarnos? Adoptar en nuestras culturas, porque nuestra cultura es bonita. Tanto la cultura de España hay cosas malas y la cultura senegalesa lo mismo. Hay cosas malas, pero ¿por qué no juntamos lo bueno? ¿Por qué este enriquece? Y todo el mundo somos diferentes.
pero las diferencias lo que tiene que hacer es juntarnos, no separarnos. Y yo siempre lo digo, a pesar de todo lo que hicieron con nuestros antepasados, yo no tengo odio, porque sé que el odio solo engendra más odio. Nada, después de llegar aquí, los viajes fue muy difícil, dificilísimo, porque he visto todo, pero lo peor me esperaba aquí. Porque yo no sabía que era negro hasta que llegué aquí en España. Sí, cuando le digo, dicen, ¿cómo? Sí. Que supe que era diferente al llegar aquí. Es cuando empezaron a llamarme negro de mierda, vete a tu país. Me di cuenta de que era diferente. Pero no estoy aquí para dar pena. No, eso lo quiero dejar muy claro. No estoy aquí para dar pena. Al llegar no tenía ni dónde dormir. Estuve durmiendo por la calle durante 3 meses buscando comida en la basura para poder comer. Pero eso se llama supervivencia. Cuando vas a un sitio donde no estás bien recibido, tienes que intentar salir para adelante con dignidad. Y para mí lo mejor que me ha pasado en esta vida es haber dormido por la calle. Porque eso es lo que realmente hace que yo soy hoy en día la persona que soy. Valoro muchísimo a la gente que está en la calle. Valoro muchísimo a la gente que está en mi alrededor. Respeto muchísimo las personas que cruzo por la calle todos los días. Y eso gracias porque he dormido por la calle. La pobreza, sí, conocí la pobreza aquí en España. Porque claro, cuando dices África, lo que viene a nuestra mente es miseria, guerra, hambruna. Pero la pobreza lo conocí aquí. Veo la tele aquí por primera vez que hay niños en África que no tienen ni para comer. Choca, ¿no? Porque claro, es lo que nos enseñan nuestras televisiones aquí. Lo peor de África. Conozco a profesores, conozco gente que han estado en la universidad que ahora mismo están vendiendo por la calle como manter. Sí, ¿por qué pasa todo eso? Yo soy de estas personas que siempre lo intento mostrar y siempre lo digo, ¿no? Llegué a este país sin hablar ni hola ni buenos días. Estuve durmiendo por la calle durante muchísimo tiempo y hoy en día tengo películas en Netflix, en Movistar Plus, series y todo. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad que cualquier persona puede tener. Tenemos talento. Además, nos sobra talento. Lo que necesitamos es oportunidades. No llegar aquí que nos meten en un CIE. Nosotros no necesitamos llegar aquí que nos meten en un CIE. No, es que no lo necesitamos. ¿Por qué si el español tiene que ir a Senegal, por ejemplo? Apenas le piden el visado, se lo dan en mi país. ¿Y por qué yo cuando quiero venir acá tengo que gastar más de 4 millones que serían por lo menos 6.000 euros y no me lo dan? ¿Por qué estos jóvenes tienen que arriesgar de sus vidas? ¿Por qué? La han intentado en todas las maneras, pero no pueden. Es que el occidente está como yo soy superior. El blanco está como yo soy superior. No todos, no estoy hablando de todos. Si alguien se siente ofendido, igual es porque lo piensa. Pero no, no estoy hablando de todo. Es lo mismo las personas que vienen de África y dicen, ay, África me ha cambiado. Hermana, hermano, África no te ha cambiado. Dame un mes, serás la persona que eras. Tenemos que tener muchísimo cuidado con el paternalismo. Muchísimo cuidado. A mí no me gusta nada el concepto de ayudar.
yo estoy aquí para acompañar a mis hermanos y hermanas. Le llamamos acompañar, porque esta gente que viene aquí, me acuerdo perfectamente que cuando llegué en Tenerife, caí en las manos de la Guardia Civil. Empezaron a hacerme preguntas, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes? Y lo mismo me pasó, exactamente lo mismo, cuando llegué por primera vez a la Casa de Caridad. Oye, si yo, que vengo a un país que no sé nada, no hablo nada, no conozco nada, ¿quién tiene preguntas? ¿Yo que no sé nada o no conozco, o realmente me lo tienes que preguntar tú que sabes todo? Hace falta ver los hermanos y hermanas en los ONGs que trabajan con personas inmigrantes y refugiados. No me puedes decir que esta es una asociación donde trabaja, donde ayudan personas inmigrantes y no hay ningún inmigrante trabajando allí. ¿Qué me estás diciendo? Debemos tener muchísimo cuidado cómo hacemos las cosas, porque estamos manejados. Y no podemos estar dentro del sistema y intentando cambiarlo, porque va a ser muy difícil. Porque el sistema nos maneja. Por ejemplo, el Timbo siempre está hablando de racismo. El sistema le encanta esto. Pero mientras que Timbo no se junta con un grupo, todo genial. El sistema no me tiene miedo, pero nos tiene miedo. Y la mejor manera de luchar contra el racismo es juntarnos. Pero dejamos que los que realmente sufren el racismo estás para adelante. Porque vos lo tenemos y espero que no enrollo mucho. Gracias. No, muchas gracias, Timbo. Bueno, has sacado a relucir varias cosas muy importantes. Yo también intento y intentamos desde la coordinadora de ONGs de Lleida hacer un poco, mostrar también que la cooperación y la solidaridad no son beneficencia, no son caridad, no deberían serlo. Son una respuesta a nuestra responsabilidad que tenemos de que haya situaciones así. Y cuando la gente pide pues, nuestra responsabilidad o que piden alternativas, no se trata solo de como de ayuda al desarrollo, ¿no? Vamos a ayudar a desarrollarse. No, y tenemos que estar aquí como luchando. Yo me acuerdo aquí y se fundó la coordinadora de ONGs hace 25 años en Lleida, y porque en toda España hubo un movimiento en los años 94-95 que era el movimiento del 0,7. Y era que a partir de los años 90, y era reciente la adhesión a la OTAN de España. Y bueno, también a los años 90 empezábamos a recibir todas esas imágenes tremendas de las hambrunas en África, del tremendo masacre de Ruanda, también de la guerra del Golfo, de aquí y de allí, y empezábamos a decir, ostras, hay que hacer algo, ¿no? Y se hubo un movimiento muy grande a toda España que pedía el 0,7% del Producto Interior Bruto de todos los ayuntamientos y de todos los gobiernos fueran para cooperación al desarrollo. También teniendo en cuenta y asumiendo esa responsabilidad que tenemos para esa falta de desarrollo en otros países, ¿no? Pues a hoy en día, año 2021, ni siquiera llegamos al 0,3% del Producto Interior Bruto de ayuda al desarrollo, pero tenemos un 2,2% de Producto Interior Bruto que va para armamento. Para que lo pensemos dos veces cada vez que decimos que no hay dinero para todo el mundo, porque no podemos hacer esto porque no hay dinero tal cual. Y también, bueno, el tema del paternalismo y de la forma de mirar desde la pena y la lástima, ¿no? Forma parte también de todas esas imágenes que hemos recibido de África, que solo nos han vendido como lo malo, ¿no?
Entonces, tienes una historia única sobre África, un continente de 55 países. Tienes una historia única, ¿no? Guerras, hambruna, y no hay nada más, en serio, no hay nada más. ¿Por qué no nos han informado? ¿Por qué a mí en el instituto, cuando iba en la ESO, nunca jamás me han hablado de Guinea Ecuatorial, una colonia española? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que yo no sepa que España tenía una colonia en España? No, dos, porque el Sáhara Occidental también, y vemos cuál es la situación del Sáhara Occidental y sabemos que la responsabilidad es absoluta desde España, de la situación de ese país. Pero yo quería hacer otra reflexión, y es porque muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que llamamos la pornografía del sufrimiento, estamos tan acostumbrados a ver imágenes de incluso de cuerpos flotando en el Mediterráneo, de pateras que llegan y de historias tan tremendas que ya no nos afectan. Y parece que cualquier persona que venga de afuera, para que le aceptes aquí, tiene que contarte la historia más lacrimógena del mundo, ¿no? De cómo ha sufrido en su país, de cómo tal. ¿Y qué pasa? Que si no sufre, si no tiene una historia de miseria, no tiene derecho a venir igual. ¿Verdad que a nosotros, yo para ir a Senegal, nadie me pide, es que no tengo que pedir visado, no necesito visado. Nadie me pide que le enseñe la tarjeta bancaria para que vea cuánto dinero tengo. Nadie me pide que le enseñe una reserva de hotel y mi billete de vuelta. No hace falta, porque yo soy blanca, se entiende que yo todo eso lo voy a tener, ¿no? Es como, ¿por qué no se puede viajar? ¿Por qué hay diferencias? El otro día había un artículo que ponía los pasaportes más poderosos del mundo. El hecho de que haya pasaportes más poderosos que otros, que te permitan hacer más cosas que otros, ya deja muy claro que la justicia no es igual para todos y que no, y que la vida, o sea, no es igual y los derechos no son iguales para todos, ¿no? Entonces yo tengo esta reflexión un poco de decir, no pueden venir todos aquí, pero nosotros sí podemos ir a otros sitios, ¿no? Es como, y también cuando hablamos de integración, que tú también, es que no se integran. Yo creo, sinceramente hablando, que tampoco me querría integrar en una sociedad tremendamente racista, ¿no? Y yo no me querría integrar en una sociedad que me rechaza. Es como que me tengo que integrar igual dándome de cabezazos contra la pared cuando se me está rechazando totalmente. ¿Dónde me integro? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En qué espacio me dejáis para que yo me integre? ¿El de los CIEs? No sé, es que son todo cosas que tenemos que reflexionar y es importante hablar de estas cosas también, porque cada vez también estaba participando aquí, como habéis visto, el Instituto Joan Solà, otros institutos estaban participando en la charla y viendo esto, y cada vez en nuestros institutos hay más personas que sus padres son de origen migrante, porque aquí en Lleida tenemos 3 generaciones. ¿Hasta cuánto tiempo, hasta cuánto les van a ser migrantes? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que sean lleidatans, catalanes y no migrantes? ¿O es que por su color de piel siempre van a ser migrantes aunque no hayan migrado, ¿no? Son cosas que generalmente no pensamos o no reflexionamos. Y entonces es normal, y yo no digo que todo el mundo, bueno, todos somos racistas, inclusive yo, porque nos hemos creado en una sociedad racista que nos lanza continuamente mensajes racistas y que los aceptamos y normalizamos, como está haciendo la prensa con Vox y con todos estos mensajes. Entonces, pues es normal que los integremos como si fueran nuestros. Por eso es tan necesario reflexionar y vigilar pues también nuestras palabras y vigilar pues cómo. Pero bueno, estoy como hablando mucho. Entonces me he dado cuenta que de una cosa que quería hablar antes, ahora que está Emilio ha podido volver a conectar, y es que como estamos tan acostumbrados a esta pornografía de las imágenes violentas que recibimos todos los días a través de los medios de comunicación que te ponen un incendio en un campo de refugiados y personas sufriendo al lado de que te ponen la información del tiempo. Como si nada, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a eso que por eso creo que la película que acabamos de ver tiene tanto poder. Porque es una película hecha con animación.
Y la animación, no sé si piensa lo mismo el Emilio, que yo creo que tiene ese poder de cómo de devolvernos un poco al niño que tenemos dentro y nuestros, no sé, cogemos las cosas de otra manera, nos llegan las historias de otra manera, quizás menos racional. No sé si los que habéis visto todo esto pensáis lo mismo que yo, pero ¿no os ha afectado más ver una película hecha con animación, sin personas reales, sin necesidad de ver sangre y destrucción? Que de hecho, pues todo lo que vemos hoy en día es eso, que historias de verdad contadas, no sé, ¿no os llega más? ¿No creéis que tiene ese poder la animación, este tipo de trabajos? ¿Qué dices, Emilio? Hay algo con el medio que es difícil de conceptualizar, quizás es muy técnico, pero si hubiéramos para un documental con testimonios, hubiéramos creado como una celda real, creo que hubiera sido una sensación muy desagradable, como de artificio, queriendo dar imágenes a algo real. Yo busqué la técnica esta específicamente porque los dibujos originales son muy valiosos, porque son un documento, tengo fotografías de todos, para mí hablan del encierro real. Entonces, por eso también a la hora de animar buscamos que cada dibujo mantuviese la textura, la vibración, la técnica y la línea del dibujo original, por respeto a esas personas a las que no conocemos y me he atrevido a, sin permiso, a dar vida, ¿no? Pero sí que creo que se crea un elemento de más emocional cuando ves animación. Hay un arte añadido a lo que es la palabra y a lo que es el relato audiovisual, que es que las imágenes son de otro tipo, sí, el cerebro creo que las recibe de manera diferente. La cuestión para mí es que sobre los CIEs habría que hacer esta peli, existe La Puerta Azul, hay más docus, pero habría que hacer ficciones, habría que hacer reportajes, porque a mí ya me han dicho, no sé, en algún momento me he planteado volver al tema y ya te dicen, pero si ya hay una peli sobre los CIEs, ya hay dos pelis sobre los CIEs. Pero me pasa igual en otras áreas que toco, ¿no? Si hago cortometrajes con temática LGTB, ¿no? Pero si hay películas de romances gays. Sí, pero tenemos continuamente el mismo mensaje, tic, 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 cayendo de los medios, que es, pues, ser blanco, heterosexual, y que lo único que te importa en la vida sea hacer dinero y ascender, es bueno. Y todo lo demás es sospechoso y es peligroso. Ya sea, pues eso, estoy viendo tu gata y creía que era mi gato que está aquí. Pero sí. La Mercé quería comentar una cosita. Adelante, Mercé. Sí, hola. M'ha semblat veure, així passant un momentet en el YouTube, en el chat, m'ha semblat veure que algú preguntava com podem ajudar. Com podem ajudar? Jo entenc que el nostre públic, encara que ara no els veiem, la gran majoria entenc que són estudiants, que són gent jove. Bé, jo a la gent jove el que li demano és que sigui molt crític, que sigui molt crític, que realment no es conformin amb allò que majoritàriament ens arriba pels mitjans, amb això que, com diu l'Emilio, ens bombardegen sempre, però sempre amb la mateixa línia, quina casualitat, no? Pensem que hem de ser molt desperts, que hem de ser molt, molt crítics, que hem d'exigir, hem de conèixer més enllà del que està acceptat en general, no? S'ha de ser molt crític. A la gent jove jo el que us demano és que desperteu, que no us deixeu adormir, per molt que el sistema té moltes maneres d'adormir a la gent, i hi ha unes... El CIE, en concret, potser vosaltres us queda una mica lluny, si esteu a Lleida o a un poble, us queda lluny un CIE. El CIE està a Barcelona o a altres ciutats. Però el racisme us queda molt a prop. El CIE no deixa de ser
una de les mostres més violentes o una de les formes, un dels aspectes del racisme. Però el racisme ens envolta per tot arreu. I segur que si vosaltres teniu una mirada desperta al vostre voltant, trobareu moltes situacions de racisme. Que curiosament, si sou blanquets com jo, els que som europeus, ens és molt fàcil no veure'l. Ens és molt fàcil no adonar-nos que persones com la Nati o com el Timbo, a la seva vida quotidiana, moltes vegades tenen que traspassar fronteres invisibles que nosaltres ni ens les imaginem i no ens les trobem mai. Llavors, això és el que jo demano, que tinguem una actitud i una posició molt activa contra el racisme. No n'hi ha prou amb dir jo no sóc racista perquè no faig mal a ningú. No, hem de ser antiracistes. Aquesta és la nostra obligació. Això és el que jo demano a tothom. I també volia dir una altra idea de que moltes vegades, quan hem demanat el tancament del CIE, per exemple, el CIE depèn només del Ministeri d'Interior, i moltes vegades altres institucions, com la Generalitat o els ajuntaments, etc., totes les institucions ens diuen és que no tenim competències. Els drets humans són competència de totes les persones. Els drets humans són competència de totes les institucions, de totes les entitats. Així que deixem de tancar els ulls i lluitem activament contra el racisme. I escoltem les veus que hem d'escoltar. Per exemple, el Timbo, per exemple, la Nati i tantíssima gent, que segur que a Lleida n'hi ha molta, conec per amigues i per visites que he pogut fer que tant a Lleida com a molts pobles de Lleida hi ha moltes veus a qui convé posar el micro davant, a qui convé escoltar, perquè tenen moltes coses a dir. Gràcies. Estoy viendo unas preguntas interesantes que veo en el chat. Un momentito, Emilio, que había pedido la palabra Nati y te pasamos ahora a ti, vale, Carlos. Vale. Es para añadir una cosa a lo que ha dicho Merced sobre la juventud, ¿no? A mí me gustaría añadir que tengan cuidado con las noticias, pero con esas noticias amarillistas y violentas que lo que muestra son la violencia sobre los cuerpos negros o los cuerpos racializados, ¿no? El tema de la peña flotando en el mar o yo qué sé, situaciones así, no cal darle más bombo, ¿no? O sea, hay muchas formas de informarte sin tener que caer en ese amarillismo y en esa pornografía, ¿no? De miseria y de violencia sobre los cuerpos no blancos. Mirar otras maneras de que no sea eso no sé si estoy explicando lo que quiero decir. Porque, claro, a todo el mundo le duele ver a un niño, ¿no? Como fue el caso del niño este sirio que dio la vuelta al mundo ahogado. Pero quizás no hace falta llegar a ver eso para saber qué pasa. Y que pasa a pocos kilómetros, ¿no? En el Mediterráneo. Entonces, tener cuidado también aparte de con la fuente de la información, con el qué miráis, porque esa pornografía amarillista con el dolor en los cuerpos no blancos no edifica en nada, sino que crea unos complejos de salvadores blancos que no ayudan, sino al contrario. Gracias. Sí, totalmente. Yo creo que te has explicado bastante perfectamente. Si alguien no ha entendido, quiere una aclaración, puede dejar preguntas en el chat. Pero es eso, es como que muchas veces hay personas que con la mejor de las intenciones, por ejemplo, hace fotos o publica fotos y tal de personas. Eso pasaba aquí en Lleida. Que cuando nos encontrábamos en la vergonzosa situación de que había temporeros durmiendo en la calle porque no les alquilaban ningún alojamiento, porque no les alquilaban pisos por ser negros, porque eso pasa, aunque creáis que no, eso pasa, aunque tengas un contrato, aunque tengas dinero, aunque sea, no te alquilaban pisos.
y no había albergues, así que tenían que dormir en la calle. Entonces iban los medios de comunicación ahí a filmar y es como que todavía se ofendían desde el palo, ¿por qué estás grabando a estas personas? ¿No tienen una dignidad? Ah, es que quiero contribuir a visibilizar el tema. Vale, ¿a ti te gustaría que te hicieran fotos durmiendo en la calle, que lo viera todo el mundo para concienciar sobre los sin techo? ¿Te gustaría que te hicieran fotos en el hospital, entubado por todos lados y sin calzoncillos para sensibilizar sobre el ébola o sobre el coronavirus? No, ¿verdad? O sea, las personas tienen una dignidad. Y no es necesario como atacar la dignidad de esas personas, pervertirla para informar sobre ciertas cosas. Y nos hemos acostumbrado demasiado a ello. Entonces nos hemos acostumbrado tanto a ello que cuando viene una persona racializada que no encaja en ese estereotipo de persona pobre o tal o cual, entonces es que como que nos crea ruido. Ah, dicen que son pobres y miserables, pero llevan iPhones. ¿Sabes? Es como, a ver, ¿no? Es como que no encaja, no les encaja la idea. Por eso es tan peligrosa también las ideas estas únicas, la historia única sobre algo. Y dejo paso al Emilio, que quería comentar algo. Yo quería invitar precisamente a Nati y a Tingo, quería comentar unas preguntas que se han hecho en el chat y creo que son bien intencionadas. Pero esta persona se pregunta qué ocurre cuando las personas salen del CIE y las vemos pues durmiendo en la calle, precisamente. Y no es tanto esto, esta persona me lo ha expresado así, entonces no quiero mezclarla, pero sí alguna vez, precisamente con Timbo, recuerdo que nos han preguntado, pero pobre gente, ¿no están mejor durmiendo en el CIE que en la calle? Y aquí hay una confusión, una barrera muy, muy mala y muy peligrosa. Una es pensar en los CIEs como si fueran hoteles o albergues o incluso un servicio que da el Estado a personas sin papeles, que ya es una palabra extraña esto de sin papeles y que hago lo de las comillas porque es verdad que objetivamente no tienen los permisos de residencia que tenemos otras personas, pero duele un poco subrayar esta cuestión, que nos movemos en un planeta donde tenemos papeles marcados por provincias, por regiones y por países. Pero luego también se asume que la gente que va a los CIEs, con este no tener papeles, es también gente de un tipo único, pues gente que si no está en el CIE estaría durmiendo en la calle. Cuando no necesariamente, cuando a los CIEs se intenta evitar, y de hecho hay una normativa para que esto pase lo menos posible, pero va gente que tiene su familia totalmente establecida en España y que de pronto casi desaparecen porque la policía los ha, comillas, secuestrado. A los CIEs va gente que tiene su vida hecha en este país porque incluso ha tenido papeles y en un momento dado no los ha podido renovar y que ha estado trabajando legalmente y en un momento dado, por los motivos que sean, se le acaba esta posibilidad. Y gente que lleva años y años y años aquí y que paga un piso, que obviamente paga impuestos porque cada vez que compras en el súper estás pagando impuestos. Gente que es totalmente parte de nuestra vida, ¿no? Y acaban en un centro de internamiento y quizás con mala suerte acaban siendo expulsados de manera violenta del país y llevados a no se sabe dónde. Y luego, que aquí es donde una vez esto Timbo tuvo que responder, porque a esta cuestión de, a ver, en un CIE puedo tener una cama, que os digo, yo he visto esos colchones y son trágicos, pero en la calle tengo libertad. En un CIE puedo tener un techo, pero en la calle tengo mi dignidad, tengo mi derecho a la justicia, tengo mi capacidad de moverme cuando quiero. Y aún así está bien que tengamos en cuenta que el que haya más gente migrante sin hogar en España es un reflejo de la desigualdad que tenemos a nivel planetario. Hay más gente pobre, racializada en el planeta, porque los países blancos hace 500 años empezamos a ir a los países donde vive la gente más oscura y a quedarnos sus minas y su mano de obra y sus cosechas. Y desde entonces no nos hemos ido del todo, seguimos explotando.
Entonces, esa situación mundial es normal que se refleje en nuestras calles, en nuestras ciudades, y que obviamente tenemos que hacer algo. ¿Vale? Es bueno que queramos redistribuir mejor por justicia. A ver, yo respecto a eso quiero añadir algo que he visto pasar los mensajes de y dónde van a dormir. O sea, el CIE, como bien ha dicho Emilio, no es un albergue y de la misma manera que esas personas antes del CIE se ganaban la vida trabajando, se la pueden seguir ganando sin tener que pasar por ahí. Entonces, o sea, eso de tenemos que buscar una solución para que no duerman en la calle, no, perdona, duermen en la calle porque no les alquilan pisos, porque no les alquilan habitaciones de hotel, que pasó con el tema de Lérida, que un jugador de fútbol, Keita Vale, se ofreció a pagar hotel y media pensión, y de hecho están de juicios ahora, y le dijeron que cuando se enteraron de que era para los temporeros, le dijeron que no, y no nos compete, o sea, a nosotros y a la gente blanca menos, el buscar ese tipo de soluciones asistencialistas, porque antes del CIE vivían, trabajaban, comían y no dependían de nadie. Y lo pueden seguir haciendo después del CIE o sin tener que pasar por él. O sea, quitémonos de la cabeza de que eso es que están ahí de lujo, porque en muchos casos las mujeres no tienen ni compresas. Así que cuidado con estas cositas. Además, muchas veces el sistema no quiere esta gente que duerme por la calle para los CIEs. Yo conozco gente, amigos, que han cogido su pasaporte. Lo más peligroso es caminar con un pasaporte senegalés aquí en este país sin tener los papeles en regla, ¿no? Conozco gente que han tenido su pasaporte y ir directamente a la comisaría para decirles, oye, queremos volver. Y lo que les dice directamente es, ¿cómo has venido? Tal, pues vuelve. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que muchas veces el sistema, los que manejan este sistema, no quieren la gente que están durmiendo para la calle, para los CIEs. No. Muchas veces ven una persona caminando por la calle y te coge. A mí me han metido en calabozo más de 5 veces. Y yo tenía donde dormir. Pero cuando estaba durmiendo por la calle, en ningún momento me han visitado para llevarme. Pero sí, cuando tenía donde dormir, cuando estaba bien, es cuando empezaron a pararme cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los CIEs no son centros de acogida. Hay que dejar las cosas muy claras. Son cárceles de racista. Yo estuve allí. Estuve en el CIE de Tenerife. O sea, me vas a decir que por estar durmiendo un colchón que es más duro que duro. O sea, yo prefiero dormir por la calle, por lo menos tener un sitio donde poder limpiarme la cara o duchar. Estuve durante 18 días sin duchar. Me vais a decir que es un... Sí, sí. Es que yo creo que tenemos que de alguna manera abrir nuestro mente, aunque sea un poco, y pensar. Si una persona es libre, es capaz de buscarse la vida para salir adelante. Pero si no estamos libres, es difícil salir para adelante. Y yo creo que es muy importante, importantísimo. Yo había dicho que ya no hablaba tema de racismo, ¿no? Yo lo tenía. Y Emilio, ¿qué tal? No te has hablado. Y había dicho que yo... La próxima vez que me invitan para hablar tema de racismo, no voy. Sinceramente. Porque ya basta de hablar de racismo. ¿No? Ya sé que tenemos que seguir hablando de racismo, porque mientras sigue existiendo el racismo, tenemos que hablar de ello. Pero ¿por qué tantos años después siempre estamos hablando de racismo? ¿Y por qué España tiene que existir centros de internamientos para extranjeros? ¿No? Yo creo que, es decir, ahora mismo yo, por lo menos personalmente, como Timbo, actor, activista, estoy intentando dejar de hablar del tema del racismo, sino mostrar que lo que realmente somos capaces. Pero también, claro, al cine existe el racismo, donde trabajo yo. Yo he ido a muchos castings y lo que te dicen es, no, es que
Buscamos gente blanca. Tú sabes lo que es, ponen un cartel, necesitamos actores, y tú llegas y te miran y te dicen, no, es que... O sea, yo creo que es importante, ¿no? En este caso, yo creo que Nati lo sabe, es importante que nosotros también, ¿no? Empezar a escribir, contar nuestra propia historia. Porque yo por lo menos estoy cansado de hacer el mantero, que venda droga, el mafioso. Y los jóvenes tienen que ver el cine y poder identificarse y decir, joder, me gustaría hacer el personaje que hace tiempo. Estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando de negros o blancos, estoy hablando cualquier persona. Lo mismo que estoy haciendo ahora mismo, la obra de Don Quijote que estoy haciendo. Seré el primer negro que va a ser Quijote. Pero cualquier persona blanca se puede identificar y puede decir, yo puedo interpretar esto. Y por lo menos yo lo digo, ¿eh? Estoy intentando de alguna manera no hablar de racismo, sino hablar de la solución. Y la solución tenemos que verlo. ¿Cómo? Porque esta gente que siguen preguntando si les dejamos fuera, no van a tener dónde dormir. No. Entiendo que preguntan esto, pero ¿por qué tienen que preguntar esto? ¿Por qué tienen que existir cárceles de racista en este país? Cuando en mi país, en Senegal, cogen el blanco y negro, le meten en el mismo sitio. Bueno, en verdad, en Senegal no meten a la cárcel los blancos. ¿Por qué? Y bien más que reyes. Pero yo creo que es importante decir que no son centros de acogida de estos cárceles, sino son cárceles de racista. Y ya está, no sé. Igual soy demasiado radical, pero las cosas tal como son. O sea, yo creo que hacer esta pregunta incluso puedo ofender, porque si yo soy capaz de cruzar los siete mares donde vive el diablo, intentarlo cuatro veces y llegar aquí. Y si me dejas libertad, aunque sea poco, ser yo mismo, soy capaz de salir para adelante por mi cuenta. Y volver a repetirlo. No necesitamos ayuda. Es que las personas que venimos aquí no necesitamos ayuda. Os lo juro. Es difícil decirlo, pero es que es la verdad. No necesitamos ayuda. Lo único que necesitamos es que personas que son conscientes, que nos entienden, que nos acompañan. Tener espacio como este, donde podemos alzar nuestras voces, donde podemos contar nuestras historias, donde puede producir lo que tenemos aquí, nuestro coco, porque os lo juro, tengo dos películas registradas. Llevo más de 2 años buscando ayuda para producirlo. Ahí es donde les necesitamos que nos acompañes a cumplir nuestros sueños. Nosotros, pa'lante, los que nos quieren apoyar, estar aquí. La solución es lo más importante ahora mismo. Yo sí puedo añadiría que necesitamos que nos den la oportunidad de mostrar lo que somos capaces de hacer, como cualquier otra persona, ¿no? Y bien decía Timbo, los estereotipos, como que ya el negro vendedor de droga, el negro terrorista, el negro mantero, la negra limpiadora, la negra mantenida, como que están ya muy out, ¿no? O sea, necesitamos la oportunidad de mostrar lo que podemos llegar a ser, ¿no? Y de eso. I jo crec que també hem d'exigir que a tot arreu, a tots els àmbits de la societat, sigui un reflex de la societat diversa en la que ja vivim.
Jo vull veure més presentadors de televisió negres i vull veure més actrius i actors, no només actors i actrius, vull veure què tenen a dir-me els directors de cinema, els directors de teatre. Vull veure més professors, per exemple, a les aules, que siguin negres o que siguin de trets àrabs, per exemple, perquè no està prou, en fi, és això, no està prou representada la societat amb la que vivim, no està prou representada en tots els àmbits. Així que, Timbo, tengo muchas ganas de verte en un programa, por ejemplo, entrevistado sobre tu trabajo. Ojalá, ojalá. Sí. Y no te preocupes, puedes hablar catalán porque te entiendo. Bueno, podríem seguir molta estona compartint reflexions, però bueno, se'ns ha acabat el temps i és la 1:07. Sí que és veritat que de la mateixa forma que és important escoltar les veus de persones com el Timo, com la Nati, i escoltar persones que parlin de racisme, no només han de parlar de racisme, poden parlar de moltes altres coses, perquè això també és una manera de ficar-se en un calaixó, no? De dir, bueno, o eres el negro mantero o camello o prostituta o sirvienta o activista. A ver. No. Y bueno, antes el Timbo ha dicho que igual es un poco radical. Yo creo que tenemos que ser radicales ante esta sociedad radicalmente injusta en la que estamos viviendo. Y eso, ho han dit molt bé. També una dels personatges que sortien a la pel·lícula que deien no ens han de donar un premi, no ens han d'ajudar per arribar aquí, però ens han de fer la vida més difícil. No, bàsicament és això, busquem els mateixos drets per a tothom. No? I això és tan radical, realment tan radical és que no són persones, també. Pues, bueno, amb aquesta reflexió i esperem que us avisem de que aquest curtmetratge quedarà i aquest debat posterior quedarà penjat a les xarxes fins al dia 23 d'abril per a que pugueu tindre temps els que us hagueu pogut connectar avui per veure'l. I també us comunico que m'han fet arribar altres centres educatius que avui no es podrien connectar però que els interessava molt i que el mirarien al llarg d'aquests dies i el treballarien a tutoria, la qual cosa és una cosa molt interessant perquè considerem que és vital que aquest tipus d'informacions arribin a les aules. Moltes vegades també veient aquest curtmetratge la gent diu que és molt dur, no?, per a nois i noies joves. Bueno, és que és la realitat. No? I és obligatori que abordem aquests temes també perquè cada vegada tenim una societat més diversa i molts nois i noies necessiten altres referents també. I bueno, per això creiem aquestes activitats d'educació transformadora, perquè creiem que el canvi arriba des de l'educació. I per això agraïm moltíssim la vostra participació, Mercè, Nati, Timbo i Emilio, i esperem poder seguir col·laborant i poder seguir difonent idees i lluita per als drets humans i per a una societat millor i més justa, més solidària i més en pau. Moltes gràcies a tots i que tingueu bon dia. Emilio, hablamos. Adéu. Un placer enorme. Qué guapo.